Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Crystal Molly estuvo reaccionando a Roger y Quackity más que amigos, reforzando su amistad. No sé cómo va esto, pero ya muchos saben que el clip este de Quackity y Roger se hizo muy viral del directo de ayer, probando dulces mexicanos con Selbit, aquel en el que Quackity está comiendo y Roger se le acerca y se le acercó mucho a la boca. Pues sí, vamos a ver qué ha pasado, ¿no, gente? Porque Cristian Molly ha estado reaccionando y ya sabemos que ya ha estado pendiente de Quackity, Roger y Selbit en México. El otro día estuvo comentando sobre Selbit, ¿no? Y ahora vamos a ver qué ha dicho Molly, ¿no? Oigan, ¿vieron todas las homosexualidades que hicieron estos hombres? Yo estaba muy esperando en que en cualquier momento dijeran bueno, vamos a cortar el directo aquí porque nos vamos a cámara 4 a tocarnos los tres. ¡Puta madre! Mira. Oh. ¡Es que Roger sí quiere! ¡Vean! ¿Y hablamos del pichula? ¿O cómo? ¡Él sí quiere! ¡Él sí quiere romper culos! Sin comentario, bro. Este Roger se quiere aventar un Haren, ¿eh? Se quiere aventar un Haren el Roger. Nada, fuera de broma, hay mucha confianza entre ambos. Y por eso pasan estas cosas. O sea, hay mucha confianza entre Roger y Quackity. Se entiende perfectamente que pasaron, como ya les comenté en un video anterior que les recomiendo volver a verlo, como Roger era fan de Quackity, veía sus streams y ahora pasó a ser su amigo IRL, lo cual está muy bien. Me alegro bastante que ver la evolución de estos dos, ¿no? Y su gran amistad, sin duda, su gran amistad y brutal, amigos. Vamos a los comentarios y luego hay otro clip de Molly reaccionando, porque en este caso pues era reacción a ellos dos juntitos, pero también reaccionó al clip del beso. Ojito con eso. Vamos a ver los comentarios. La Molly emputadísima porque Roger sí quiere. Ja 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 ja. Molly basta. XD, la Molly que decía. Jaja, ja, Molly representándonos. XD, ok, no. Esa mujer me hace reír un buen. La quiero mucho, dicen. Ja 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 ja. Jajaja, se ríen los hermanos brasileños, ¿no? De Quackity Roger reforzando su amistad. Vamos a ver lo que nos interesa. Clip donde ya hay casi un beso. Así que, a ver. A ver, a ver, a ver. Miren. ¡Oh! ¡Oh! Soy yo. Oh. Ay, Dios mío. No, ya sabemos que Roger le tenía ganas a Quackity. Ya se sabía, amigos. Ya se sabía. Roger no era fan, amigo. Era más que un fan. Roger soñaba con que llegase el día, ¿no? Decía, algún día voy a besar a este pinche hombre. Y lo logró. Lo logró Roger. A mí ahora este clip se le van a sacar 800.000 veces, ¿eh? Todo el año, toda la vida, hasta que se muera. ¿Molly ha reaccionado más de ellos o no? No, ¿verdad? No, nada más. Así que ahí está. Ahí está, mi gente. Yo realmente creo que todos fuimos Selbit. Y la cara de Selby, bro. ¿La cara de Selby de qué habrá sido? ¿De que no me lo esperaba? ¿O estará diciendo por dentro, no, me quitaron a mi Roger, bro? ¿Cuál será la cara de Selby por dentro? ¿Qué estará pensando? Dirá, no, 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 estamos frente a muchas personas. Esto ya se va a hacer viral ya. ¿En qué estaba pensando el Selby? Me da mucha curiosidad. ¿Qué estaba pensando Selby cuando vi el beso? Dijo, no, no mames. Hola, YouTube, hola. Hola, TikTok. Hola, Twitter. Casi me olvido el nombre de TikTok. Sí. Pero bueno, amigos, ya que estamos hablando de Selboyer y toda esa gente. Selboyer en tendencias. ¿Qué hay de nuevo aquí en Selboyer? Madre mía, le resumen, bro. Todo lo que pasó estos 6 días.
Que sí, me puse a contar y fueron 6 días. Dentro de poco, amigos, creo mañana o no sé cuándo, video con todo lo que pasó estos días. Así es, amigos. La película Quackity, Roger Selvig en México. Ah, qué rica limonada. Sí, gente, ahí está. Selvoyer, Quackitoyer, Quatis Selvoyer. ¿Cómo se llama el...? La unión de todos ellos, ¿cómo se llama? A ver, por aquí debe estar, porque el otro día compartieron el nombre. Por aquí está, mi gente, y confirmamos. Aquí está, Selquacoyer. Así se llama, amigos. Selquacoyer. Vaya nombre, vaya nombre. Me da flojera pronunciarlo. El Selquacoyer se despide, amigos. QSMP, lo que nos ha dejado QSMP este año es que no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene nombre. Es una barbaridad lo que nos ha dejado este servidor y cómo la gente está reaccionando. Y bueno, ya siguiendo con el tema de que Crystal Mall está muy pendiente de los miembros de QSMP, ella algún día tendrá su oportunidad, lo sabemos muy bien, porque recordemos que hace muy poco, hace unas 2 semanitas aproximadamente, cuando acabó el purgatorio, el bueno de Quackity anunció el purgatorio mundial. Y estamos seguros que Crystal Mall será invitada a purgatorio mundial y tendrá su oportunidad de conocer a Spoiler. Así es, amigos. Bueno, ya conoce a Roger, pero me refiero a que va a conocer por en QSMP, ¿no? Y su rol y toda su historia. No, aunque va a ser un evento competitivo, no sabemos cuándo será. Posiblemente el próximo año, porque ya lo que queda de año no tiene sentido, amigos. Navidad en 3 semanas, Año Nuevo en 4 semanas. Yo creo que no a tiempo, pero oye, ahí está la posibilidad para la gente que... pues les gustan las reacciones aquí de Crystal Mall, y que hay mucha gente realmente viendo sus streams y mucha gente también pendiente de este trío latino, ¿no? Latino trío en México. Esperemos volver a verles. Supuestamente Año Nuevo iban a pasarlo juntos, así que vamos a estar viendo, ¿no? Los de QSMP, supuestamente, según Baggy, iban a pasar Año Nuevo juntos. No sé si esto sea 100% real, pero vamos a esperar nada más. Eso digo.